Hola, originales, bienvenidos en este nuevo video. Y antes de comenzar este video, os invito a dejar like, suscribiros, activar la campana para que os llegue la notificación que Original April ha subido un nuevo video. Bueno, chicos, en el video de hoy vamos a hacer un vlog de tarde. Vamos a decir mi rutina de tarde de un viernes por la noche. Soy malísima con eso de grabar. ¿Qué es lo que hago? Porque varias veces lo he intentado, o lo borro o no lo subo. Incluso me fui un fin de semana fuera, lo grabé todo y no lo subí. Porque es que soy un poco vergonzosa. Porque una cosa es grabar aquí con el móvil hablando que nadie me ve y ya mi video se sube, pero mientras tanto grabo nadie me está viendo. Pero cuando grabo en la calle o lo que sea, pues me están observando. Y más yo que tengo eso, que me siento observada, pues no. Alexa, ¿qué hora es? Son las 7:21 de la tarde. Son las 7:21 de la tarde de un viernes, ¿vale? En unos minutos saldremos y llegaremos. El restaurante es Pan y Vino San Moritz, sí, porque trabajo ahí. Bar, restaurante y pizzería. Comida italiana con una carta muy amplia. Si vais a ver este video, sois afortunados porque significa que lo he subido. Les voy a enseñar un poco el Instagram así por imagen, después lo buscáis. Aquí están un poco las publicaciones. Por ejemplo, tenemos la tagliata con puré de violetas. Después tenemos, para que identifico los platos, el pulpo, tenemos pulpo, tapas, patatas cantineras, patatas bravas, provolone, tenemos aros de cebolla, bueno, una carta muy amplia, como he dicho. Tenemos pastas, pizzas y especialidades de la casa. Y es un sitio muy, muy, muy chulo que podéis ir con la familia. Porque aparte es dentro de una hípica. Se llama Connemara Pony Club. Así que si sois de ir a hacer excursiones en caballo o de querer una tarde en caballo y experimentar... Si no habéis nunca subido a un caballo, ir. Y si tenéis hambre, podéis pasar donde nosotros, que le vamos a servir con nuestro mejor servicio y la comida. Así que nos vemos en un ratito. Ya vamos para el coche. Bueno, ya estoy en el coche. Disculpad que grabé así, se me descargó el micrófono inalámbrico. Bueno, y esta es la bienvenida, con dos faros, solo que el otro no se ve, pan y vino, el cartel. Y como podéis ver, donde estoy entrando viene siendo todo el parking, todo es plaza libre y es gratuito. Así que si tenéis miedo en quedaros sin sitios, no pasará, porque es muy grande y plaza libre. Así es. Ahora estamos viendo la otra pista. Estamos bajando. Y esta es la otra. Nos aparcamos aquí. Y bueno, como veis, la otra un poco más cerca. Y así es como nos recibe el restaurante de lejos. Prácticamente está escondidito. Por eso es bueno grabar todo. Esta es la terraza que tenemos fuera. Se utiliza en verano porque en invierno hace mucho frío. Y la tenemos hasta ahí, con unas lucecitas. Bueno, esta es la sala de cristal, la segunda sala que está en el restaurante, con la chimenea, así que no tendrás frío. Y si no, pues los aires acondicionados que tenemos. Adiós, cámara. Bueno, entonces aquí vamos a entrar en la sala del bar.
Aquí es donde está el bar. Tenemos una tremenda tele, chips, bueno, una amplia carta de vinos, como podéis ver, rosado, blanco y tintos. Y bueno, ahí están los postres, y cosas así. Esta es la carta que tiene tapas, ensaladas y todo. Empezamos con la primera página, que son las tapas. Nos ponemos ahí que la luz no ayuda nada. Como veis, las tapas más secas, los entrantes y ensaladas, pastas y arroces. Y nuestra pizza está la Abril y la Stephanie, como mi nombre y el nombre de mi madre, solo que no se escribe así. Bueno, y aquí les voy a enseñar los baños. Aquí no me acuerdo qué rollos estoy dando. Grabo así para no dejaros sin vlog. Pero vamos a entrar al de las mujeres. Es un poquito más grande. El formato es de madera porque he visto que es un restaurante dentro de una hípica, pues. Ahora vamos al de los caballeros, que está en reparaciones la puerta, pero se puede entrar porque es solo la puerta. Y bueno, es más pequeño de los caballeros. Y es lo mismo, solo que más pequeño. Y ahora me he quedado dentro porque no tengo cómo tirar la puerta y es muy dura, bueno, muy pesada. Bueno, vamos para afuera. Y aquí os enseño el área donde cobramos. El área también de barra, que es cuando servimos algunos gin tonic, cuando vienen así. Y bueno, o si se quieren tomar alguna cervecita. Yo hago un poco de todo. Soy camarera, cobro y limpio vasos. Tal. Este es el área de la caña, la turia, los cafés, los martinis, el Baileys. Y bueno, aquí es un poco en acción. Vamos a sacar donde ponemos los limones y las naranjas. Me voy para adentro a buscar las olivas, que por cierto están muy buenas. Aquí voy a mirar cómo está todo, ya que hemos llegado luego y teníamos que supervisar cómo quedó todo. Y esta, como os acordáis, es la sala de cristal. Estuve mirando y bueno. Ahora estamos aquí dentro la sala bar. Y estoy secando un poco de cubiertos, cuchillos y cucharas. Les estaba diciendo que esa bayeta que tengo en la mano es muy buena porque seca enseguida y no queda el tejido. Porque a veces cuando secas con algunos paños se te quedan como un poco de hilos del tejido en los cubiertos, cuchara y todo eso. Así que les recomiendo esa bayeta. Por falta de memoria no logro recordar todo lo que estaba diciendo, pero sí que me puedo hacer una idea porque más o menos recuerdo. Como veis, les explicaba que a veces no es porque estén sucios, sino que a veces se secan mojados. Y claro, y queda como una mancha blanca. Se ve horrible, claro que sí, pero no es porque esté sucio. Estas son nuestras pizzas de este tamaño y es exactamente la pizza Stephanie. Aquí les explicaba que estábamos cenando antes de empezar, por así decirlo, el servicio. Ya que muchas veces cenamos después del servicio y nos queremos ir a casa pronto, pues nos quitamos algo de encima. Cenamos así cuando se acabe, pues no podemos ir. Aquí les estaba explicando que la masa la elaboramos nosotros y la montamos nosotros y la ponemos en el horno nosotros. O sea que se está comiendo una masa casera, masa hecha y el proceso todo hecho por nosotros. Y cómo no, no falta una Coca-Cola con una pizza. Y aquí os decía que está el chef.
Si queréis que os cuente alguna experiencia de algún plato que se le da mejor, pues él está pidiendo una cantidad de likes y saldrá en un video para contaros lo que queráis. Pidió... Ta-da-da-da. Espera, que estamos negociando. 150 likes pidió. Bueno, aquí ya me incorporé. Terminé mi poco de Coca-Cola que quedaba. Porque ya estaban llegando los clientes, ya llegaron. Y me tocaba ponerme en posición de trabajo. Aquí está el chef explicando no sé qué, miró a la cámara, se va para adentro, como que no vio nada y bye bye. Aquí tengo ya la comanda, la entro para adentro y la otra copia me la quedo yo. Estoy abriendo un vino, exactamente el Thames negro, que lo tenemos en la carta y es el vino de la casa. A veces puedo ser muy rápida abriendo una botella, como que no. Y bueno, les estaba explicando un poco. Aquí también salió otra vez a explicar sobre marcar la mesa. Marcar la mesa es eso de que cuando hay clientes y piden unos entrantes, son para compartir, pues hay que ponerle los platos. Nos pidieron una frida, bueno, otra, porque ya llevaban. Se la abro, se la llevo. Qué flow trabajando. Aquí puse la otra botella en la caja. Y ahora voy a escribir lo que me pidieron para cuando pidieran la cuenta ya estuviera lista. Y bueno. Bueno, yo tan concentrada escribiendo, porque es que como podéis saber, todo está en varias categorías. Bueno, ya acabé. Y bueno. Buenos originales, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Disculpen tanto las molestias, lo que pasa es que tenía el micrófono inalámbrico y se me descargó. No me di cuenta que no se estaba escuchando nada. Entonces, para no dejarlo sin blog, pues puse de fondo la voz. Hoy somos sábado 25 de noviembre, un día después de que grabé el blog y bueno. Si quieren más blog así, por favor, dejen un enorme like. Y los esperamos para que nos visiten y nos dejen unos comentarios de cómo les ha gustado la comida.